Menaz dijo que tú eres y que vas a hacer en vivos con él y que tienes mucha información y que va a demostrar, ustedes dos van a demostrar que una persona le quitó vida a Lefty. Bienvenido. Mi nombre pues estaba regando ahí por un comunicado que yo hice en mi página sobre una salida que hice yo de Rolando Hits. Entonces yo siento que más que yo tenga videos y que Lefty y que todo eso, yo creo que fue información cruzada, o sea, como que yo, o sea, el día de del fallecimiento de Lefty, también falleció un familiar, pues muy cercano, ¿no? Y ahorita como se está mencionando mi nombre, pues sí me vi en la necesidad de hacerlo para aclarar cosas que, pues que no tengo, güey, si me entiendes, no tengo yo videos, de gente secuestrada, yo no tengo nada de eso, si me entiendes, prácticamente se están calentando ahí las cosas con lo de Lefty, pero Lefty no tiene nada que ver con mi salida de Rolando Hits. Quitaron la vida a uno de tus familiares, si no mal estoy, Menaz dijo que le habían quitado la vida a tu suegro. Sí, fue en un asalto, creo que lo asaltaron, él vendía burritos y pues lo llegaron, lo asaltaron. O sea, esto no tiene nada que ver con lo que dijo Menaz, de que justamente está ligado con lo que sucedió con Lefty, porque Menaz dijo que estaba ligada la muerte de tu suegro justamente con la muerte de Lefty. No, no, eso no tiene nada que ver, pues. Con justamente esta credencial de lector. ¿Quién es este individuo? Cuéntanos un poco. Él ya había tenido problemas con el Menes. Y eso, pues, es otro tema, ¿no? Ellos han tenido sus problemas. Pero yo no sé quién es, no sé a qué se dedica, no te puedo dar mucha información sobre eso porque yo no sé quién es. Bueno, Menaz dijo que tú tenías información, que tú tenías videos, que tú tenías información. Digo, ahí no hay relación, o sea, ahí no hay, pues, no hay como una línea, pues, si me entiendes, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo, o sea, a lo mejor, porque publiqué el mismo día que le pasó eso a Lefty, pues, a lo mejor fue por eso, pero... ¿Tú vas a denunciar a Menaz? ¿Tú vas a denunciarlo por todo esto que dijo en redes sociales? Porque, bueno, es algo muy delicado lo que arrojó en redes sociales. O sea, yo hablé con él, ya le mandé mensaje, le dije que pues no estuviera... Es que Seller, mándamelo, Seller. Eso sí es como que incómodo, ¿sí me dices? Es algo incómodo. ¿Para ti qué crees que haya sucedido justamente con Lefty? Como les digo, Lefty estaba viviendo un sueño bien, bien chingón y pues yo siento que también va por ahí. O sea, hay gente desgraciadamente que te ve crecer, te ve brillar y eso les duele. No creo que ni sea un problema de cárteles, ¿no? Yo siento que es pues la envidia de la gente. ¿Crees que Obando, el Obi, conozca de manera cercana a Lefty? No sabría decirte la verdad ahí, porque pues no... Te digo, yo nunca lo vi por ahí, a Lefty. O sea, la verdad, nunca lo vimos por ahí. No sabría decirte yo sobre si él conocía o no conocía a Lefty, pero pues no creo. ¿Está utilizando justamente la tragedia de Lefty para llamar la atención y para que justamente los reflectores estén encima de él y saque a colación las amenazas de una persona llamada el Obi tratando de vincularlo al problema de Lefty cuando absolutamente no tiene nada que ver? ¿Consideras que eso es lo que está sucediendo? Pues yo al parecer parece que sí. O sea, es que yo, como te digo, yo no creo que Obi haya sido, o sea, ni tenga nada que ver, ni yo tengo nada que ver, ni Menes tiene nada que ver. O sea, yo creo que está un rollo ahí. Yo, como te digo, yo va bien, pues yo creo que son ahí los de Alzada, ¿no? Me imagino. O sea, ¿los de Alzada crees que deben, o sea, ellos son los responsables de lo que le pasó a Lefty? ¿Eso es lo que me estás dando a entender? No, que deben de saber en qué círculos deben de estar ahí, güey, ¿sí me entiendes? Pero, o sea, como te digo, de este círculo, güey, no tiene nada que ver. Yo no tengo nada que ver, o sea, ¿sí me entiendes? Ya te entendí. Entonces, o sea, lo que estás dándome a entender es que el círculo que está con los de Alzada y el círculo que está con los de Rolando Hits son contrarios. Esto quiere decir que no se sabe quién es Ana de Lefty, sabe a la perfección quién estaba detrás de él. No sé, pues te digo, es que yo no hablo con Alzada, ¿verdad? Pero deben de saber. No, que tú hables, sino me estás dando a entender que la gente cercana de Lefty a huevo debe de saber quién justamente le quería hacer daño, quién estaba detrás de él, ¿no? O ver si él también tuvo amenazas también, o sea, no sé, te digo, yo fui amenazado, yo me abrí de ahí por las amenazas.
Yo, o sea, y mi círculo, y lo que se me hace más ojete, a mí no me apoyaron, ¿sí me entiendes?